Thank you.
I'm
que tiene que ser así. Ya cayó. No, dijo, este para ahí, si cayó salió. Solo se cae. Mi hermano Hugo, mi hermana Adela. Adela, decimos, mi tía, Gloria, Gloria. Mi tía Gloria. Hugo le decimos hermano, porque es hermano de Miguel. Así que los tres estamos comprometidos el próximo año, 2024, a parar el árbol con sus respectivos adornos. Gracias a Taitibaco, danos vida y salud para venir también el próximo año y todos los años que se pueda venir. Gracias por eso y le cedo la palabra al padrino. Padrino, eso, tu palabra. Solamente agradecer a Dios por esta oportunidad que estoy frente a mi comunidad, Centro Poblado Menor de Cajamarquilla. Gracias por este privilegio de haber tumbado uno de los primeros árboles de esta, de este evento tan importante que es la costumbre del señor de Evacuademos, Ñico y Ñiricuy. Por lo tanto, estoy con mi tía Esther y con mi tía Gloria. Por lo tanto, el próximo año estaremos de la misma manera. Lo que se ha caído, se tiene que levantar. Gracias. Gracias por todo. Gracias a todo mi pueblo de Cajamarquilla. Les quiero mucho, les llevo acá y no se olviden de mí. Gracias. Solo pido que Dios nos dé vida y salud para el próximo año estar acá y poner un árbol, pero mejor que ahora está. Tiene que superarse, tiene que superarse. Tiene que superarse, nada más. Dar gracias a Dios, nada más. Bueno, son las palabras de los tres mayordomos por el primer árbol que han derribado. Gracias por todo, gracias. Thank you.
We'll be right back.
Todos, país,
We'll be right back.
Ya vamos a plantar, carajo, no, ay, 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 ya, no, vamos a poner algo, que no te preocupes de eso. Felicitaciones, tía, no te preocupes. Felicitaciones, felicitaciones, cada raza felicitaciones. Estoy de suerte. Cámaras, no quiero que se metan, que el otro año sean mejor. Papá, vasito, pe, no hay. Son dos árboles. Abre, abre. Hugo Carhuachuco. Esther Portillo. ¿Quién más? La tía Paliza también. Paliza también. ¿Qué escrito? ¿Qué escrito, Paliza? Vamos a poner el árbol, no te problemas. Atrás de la casa. Está grabado. Allá, déjalo. Yo tengo la mano contigo. Yo toco la mano contigo. Que el próximo año sea mejor. Margarita. Claro. Lo que pasa es que porque esta fiesta, o sea, el Cortamonte nunca se ha hecho en abril. Siempre ha habido hasta torneo cinta. Gracias a Miguel y a Margarita, fue su intención, su creación de hacer el Cortamonte. Y yo le dije a ella, me quiero los cuatro árboles, pero ya van dos. Faltan dos. La verdad, me recuerda mucho a Tacocha, que me vio nacer. De verdad. Esta cosa debe ser más el otro año. Claro. De verdad. Y a mí me gustaría que sea así. Prima, estando funcionaria, sé que las cosas se terminan así. Pero esta costumbre que lo estamos realizando, que prosiga y que crezca más. Más. No porque uno puede tener más o menos, pero el corazón y el cariño y la humildad y el respeto te va a llevar muy lejos. Nada más. Y eso es lo que yo hoy en día estoy celebrando. La crítica va a haber, lo bueno, lo malo, pero una cosa les digo acá a todos los paisanos, yo me siento feliz porque con mi esposo a mi lado estoy gozando, estoy tomando, estoy bailando y eso es lo único que yo me voy a llevar. Nada más, gracias. A lo que he podido. Gracias. Sobrina, en mi hogar yo quiero responderte lo que tú has dicho. De que en verdad lo estás haciendo en una fiesta. De que quizás nunca lo han hecho así. Es una sorprendencia lo que lo has hecho. En primer lugar, quiero decir, la fiesta lo están haciendo los hijos residentes de Lima. No está haciendo un cajamarquillano. No te confundas. Déjame hablar, hijito. De que realmente, hoy día que nos encontramos, todos son de Lima. Acá nomás vamos a... Mira, sobrina, de que realmente Lima viene acá, quizás porque su pueblo quiere dejar una alegría, quiere dejar un recuerdo acá, es tu vida. Que hoy día nuestro pueblo se viste de gala, de alegría. Pero si tú te sacas la cuenta, si tú analizas las cosas, ahorita a tu lado está un cajamarquillano de acá, nuestro paisano. ¡No! Lima. Por eso, siempre yo digo, lo que nosotros que venimos acá a Cajamarquilla, siempre le hemos hecho la fiesta, los de Lima, los residentes. Pero encima a nosotros no nos valoran. No nos dice los limeños qué cosas hacen acá. No. Pero nosotros traemos alegría, nosotros tenemos muchas cosas. Por eso, chiquita, yo te felicito lo que estás haciendo en esta fiesta, de que yo quizás siempre he bailado en abril, siempre he bailado en esta fiesta de Pascua de Resurrección, pero nunca se ha hecho así. Pero tú, hoy día, lo has mejorado. Yo sé que
próximo año también seguramente van a ser así, porque tú han dado un ejemplo. Hijita linda, en primer lugar, yo te felicito. Yo como tu tío estoy a tu lado, aunque no valgo nada, pero estoy a tu lado. Mi hijita linda, yo, en primer lugar, yo te felicito. A usted, a ti, mi esposo, el esfuerzo, lo que han hecho. Yo te felicito, linda. Yo solamente quiero decirles... quiero decir unas cuantas palabras. No. Me siento orgullosa porque, claro que porque sí. Yo soy una nieta castellana, franceses son de mis abuelos. Margarita León, mi abuelo, Maximiliano Gormachea. Son nietos castellanos que hoy en día su nieta está realizando este compromiso. Cuando mi abuelo hizo su compromiso, en una fiesta, lamentablemente, no, como a mí me cuentan, montando un caballo, mi abuelo falleció a los 15 días. Pero yo sé que ellos han estado a mi lado hasta hoy en día. Yo sé que ellos ahora se sienten felices al lado de su nieta. Igualmente yo quiero decir, por mi suegra, por mi suegro, por mis cuñados que están a mi lado, que nunca me han abandonado. Y yo, gracias, gracias, y me siento feliz. Yo sé que en el camino hay percances, ¿no? A veces no es todo perfecto, porque un ser humano siempre no es perfecto. Yo sé que habrá críticas, bueno y malo. Lo importante, que acá están las personas que nos han estimado, están a mi lado y han bailado, han tomado, han gozado. Para mí eso es bastante, ¿no? Porque eso es lo único que yo me voy a llevar cuando ya no esté acá en este mundo. Gracias, gracias y muchas bendiciones para el pueblo de Casablanca. Yo sé que esto, el otro año, no, acá mi prima ha dejado la fiesta, otro Bernache más, no prima. El año pasado ella se comprometió conmigo y como ella yo le dije, ¿no? Para mí, como Bernachea, la primera palabra vale. Y es así. Yo no he firmado. Cuando una persona me dice, ¿sabes qué? Es así, o no prima. Yo por eso te felicito y me siento orgullosa de ti. ¡Wow! Así es como debe ser Bernachea. Gracias. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Tres veces. Te dije, lo deja. Así que me retaste. Porque estamos, está huevón. Se me iba a los cielos, pero ya, está huevón. No, pero te dije, ¿qué te dije? Se apunta Max. Sí, no, ya le estaba. Sí, ya, no, ya, sí. Ya le estaba. ¡A la mierda! Corre y fue a la sol. Se anota, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú no te has dado cuenta? No, viejo, ¿tú no te das cuenta? Mientras uno puede, se hace todo. Y con fe. Ahora, si yo vengo, está sin fe, mejor. Tú tiro la hacha. Me retiro. Y yo me adentro voluntarioso, porque la otra, la rama está en otro lado. Hace rato dijiste. ¿Sí o no? Es tuyo. Ábrelo. No es tuyo. We'll be right back.
gracias. We'll be right back.
Bueno, mis amigos, muchas gracias. A Anarquía, muchas gracias al señor Luis Ñerico. Nos despedimos de esta manera, de haber combatido con la orquesta Los Amantes de Huancayo y la banda Sinfonía Junín Mojave. Agradecido por todo a la familia Carbochuco Barnechea. ¿Qué más? Muchas gracias. Hasta nueva oportunidad. Vamos a cerrar la transmisión hasta en un momento. Muchas gracias a ustedes, a Rita Palpa. Se puede estar casi 15 días en Casanarquía, su tierra natal. Muchas gracias, buenas noches. We'll be right back.
We'll be right back.